La decimoquinta legislatura realizará un periodo extraordinario de sesiones donde se abordarán temas como la eliminación del fuero y la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas. A un año de las elecciones que dieron paso al nuevo gobierno, la transformación de Quintana Roo continúa sin marcha atrás, aseguró el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila. La Diputación Permanente acordó convocar a los senadores por Quintana Roo a una reunión de trabajo sobre el conflicto limítrofe con Campeche. Manuel Palacios Herrera fue designado como titular interino de la Auditoría Superior del Estado.